¿Alguna vez habías visto a una hostia palpitar como un corazón vivo? ¿O sabías que la corona de espinas de Jesús es custodiada por todo un ejército? En este video conocerás 17 reliquias cristianas con historias impactantes. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Milagros eucarísticos. Más de 105 milagros eucarísticos han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia, donde la hostia se convierte en carne de manera sobrenatural e inexplicable. En algunos casos, esa transformación ocurre en la boca de los fieles durante la misa, como le sucedió a Julia Kim, una mística de Corea, a quien le ocurrió en el año 2010 en una misa en la ciudad de Roma. Este mismo fenómeno le había ocurrido en presencia del Papa San Juan Pablo II en el año 1995 en el Vaticano. Cecilia, una residente de Texas, cuenta cómo este milagro le ha pasado en su boca sin ninguna explicación científica. Otros eventos sobrenaturales han sido registrados en video. Por ejemplo, en California, el 9 de junio del 2022, durante una adoración, la hostia parece una ecografía de un bebé. En Jalisco, México, ese mismo año, una hostia parecía latir como un corazón vivo durante la exposición de la Eucaristía. La transubstantación, el fenómeno donde la hostia se convierte en carne, puede ser impactante. Pero ¿cómo sucede y qué dice la ciencia? Durante la misa, los cristianos creen firmemente que la hostia y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús cuando el sacerdote repite las palabras de la última cena: tomad y comed, este es mi cuerpo, y tomad y bebed, esta es mi sangre. Para algunos, esto es solo un símbolo, pero los milagros eucarísticos son vistos como una materialización de la fe. Tres de los milagros eucarísticos más estudiados científicamente ocurrieron en Tixla, México, el 21 de octubre del 2006, Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 1994 y en Lanciano, Italia, en el año 700. Informes médicos científicos que desconocían el origen de las muestras encontraron que se trataba de tejido cardíaco vivo con sangre tipo AB. Ese tejido pertenecía al miocardio y contenía glóbulos blancos activos en el momento del análisis. Para los cristianos, la Eucaristía es la reliquia más importante, pues representa una presencia sobrenatural que refuerza su fe en cada misa. Sudario de Turín. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Evangelio de Juan 14:9. Y si esta es la imagen de Jesús, entonces también podrías estar viendo al Padre Creador. El sudario de Turín, o sábana santa, es una de las reliquias más extraordinarias y controversiales del cristianismo. Se cree que este sudario envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión, imprimiendo su santa faz. Su historia, entretejida con la fe y la devoción de millones de fieles, se remonta a la Edad Media, y desde entonces ha cautivado a personas de todo el mundo. La imagen muestra a un hombre con marcas de heridas similares a las descritas en los evangelios sobre la crucifixión de Jesús. ¿Cómo se formó esta imagen? ¿Es realmente el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús? La investigación científica del Santo Sudario, conocido también como Manto de Turín, ha abordado varios aspectos del enigma. En 1988, las pruebas de radiocarbono dataron el sudario entre los años 1260 y 1390, sugiriendo un origen medieval. Sin embargo, el químico Raymond Rogers de la NASA cuestionó esos resultados debido a posibles contaminaciones en las muestras. En el ámbito bioquímico, el Dr. Alan Adler confirmó la presencia de sangre humana en el sudario, así como componentes biológicos asociados con el sufrimiento extremo, como pigmentos biliares y suero sanguíneo. Esos análisis respaldan la teoría de que el hombre representado en el sudario sufrió una muerte violenta, coherente con la narrativa de la crucifixión. Sorprendentemente, el tipo de sangre encontrado en el manto es AB, el mismo tipo reportado en los milagros eucarísticos de Del Anciano, Italia, 700 después de Cristo, Buenos Aires, Argentina, 1996 y Soca, Polonia, 2008. La imagenología ha sido crucial en la investigación del sudario. Paolo Di Lázaro, físico del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia, utilizó técnicas avanzadas como la fotografía infrarroja para revelar que la imagen impresa no es resultado de pigmentos o pinturas, sino de cambios físico-químicos en las fibras de lino. Este hallazgo ha planteado preguntas sobre cómo se formó la imagen. Los análisis de polen y partículas de polvo atrapadas en las fibras del sudario han proporcionado pistas sobre su origen geográfico. El Dr. Max Frey, experto en palinología forense, identificó una mezcla de polen y partículas de polvo que coincidían con la flora y el suelo de Jerusalén y otros lugares visitados por el sudario. Las técnicas de imagen tridimensional, lideradas por el Dr. John Jackson, han permitido reconstruir una representación pseudo 3D del cuerpo envuelto en el sudario,
revelando detalles anatómicos consistentes con los sufrimientos de una crucifixión. Esos hallazgos han contribuido a la comprensión de la historia del sudario y han estimulado el debate sobre su autenticidad y significado religioso. Más allá de su autenticidad, el manto de Turín sigue siendo un símbolo poderoso de la pasión de Cristo, inspirando a millones de personas a reflexionar sobre su sacrificio y redención. La capilla de la Sábana Santa en Turín resguarda este enigmático lienzo. Su construcción se completó entre 1668 y 1694, específicamente para custodiar esa significativa reliquia cristiana. Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial ha sido una epopeya que ha fascinado a generaciones a lo largo de más de 2000 años. Se dice que esta copa, utilizada por Jesús durante la Última Cena y posteriormente por José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo en la crucifixión, ha desencadenado aventuras legendarias protagonizadas por reyes y caballeros durante las cruzadas a Tierra Santa. A pesar de siglos de búsqueda, el Santo Grial permanece envuelto en misterio, ya que nunca ha sido encontrado o presentado públicamente por aquellos que lo custodian. Mientras algunos sugieren que podría ser algún mito medieval, hay relatos que sostienen que fue llevado a lugares como Glastonbury, en Inglaterra, por José de Arimatea, o que los caballeros templarios lo sacaron del monte del templo durante las cruzadas para ocultarlo. Independientemente de su paradero físico, el verdadero valor del Santo Grial radica en su conexión con la vida y la pasión de Jesucristo. Se cree que esta copa, utilizada en la Última Cena, representa el vínculo entre los fieles y el sacrificio de Cristo, transformando el vino en sangre en cada celebración eucarística. A través de los siglos, el misterio que rodea al Santo Grial ha alimentado la imaginación y la devoción de millones de personas, recordándoles la importancia de la fe y la búsqueda espiritual en sus propias vidas. Corona de espinas. La corona de espinas es una de las reliquias más veneradas y simbólicas del cristianismo, profundamente arraigada en la tradición y la fe de los creyentes. Según el Nuevo Testamento, los soldados romanos tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre la cabeza de Jesús durante los eventos que condujeron a su crucifixión. Este acto no solo buscaba humillarlo como el rey de los judíos, sino también infligirle un dolor físico considerable. La corona de espinas es mencionada en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, y se considera uno de los instrumentos de la pasión de Cristo. Desde el siglo V después de Cristo, se ha venerado una reliquia que muchos creen que es la auténtica corona de espinas. Esta reliquia se conservó durante siglos en la Catedral de Notre Dame de París hasta el incendio del 2019, cuando fue rescatada por un valiente bombero. La reliquia actual consiste en un anillo de juncos unidos por hilos de oro, con un diámetro de 21 centímetros, sobre el cual se encontraban las espinas. A lo largo de la historia, esas espinas fueron distribuidas por emperadores bizantinos y reyes de Francia, incrementando su dispersión y veneración. La corona de espinas es una reliquia de primera clase en la tradición católica, ya que se cree que llevó la sangre de Cristo. Esta creencia otorga a la corona un inmenso valor espiritual y simbólico, representando el sufrimiento redentor de Jesús y su victoria sobre el pecado y la muerte. En la serie documental de Netflix Misterios de la Fe, se exploran diversas reliquias cristianas, incluyendo la corona de espinas. El documental destaca la dramática historia de su rescate durante el incendio de Notre Dame, subrayando la importancia de esta reliquia para la fe cristiana. Las visiones de Santa Ana Catalina Emmerich, una mística católica del siglo XVIII, también añaden una dimensión fascinante a la historia de la corona. Emmerich, conocida por sus detalladas visiones de la vida de Jesús, describió la coronación de espinas en sus experiencias místicas. Según la tradición, Jesús le ofreció a Emmerich una corona de oro y otra de espinas, y ella eligió la de espinas para unirse al sufrimiento de Cristo. Esas visiones ofrecen una comprensión íntima y espiritual del significado de la corona. La corona de espinas es un símbolo poderoso y un recordatorio constante del sacrificio de Jesús y su amor por la humanidad. Su historia, desde su uso en la pasión hasta su veneración en Notre Dame, refleja la profundidad de la fe cristiana y su capacidad de inspirar esperanza y devoción a lo largo de los siglos. Columna de la flagelación. La columna de la flagelación, un símbolo del sufrimiento de Cristo durante su pasión, ha sido venerada por siglos como un recordatorio del sacrificio de Jesús por la humanidad. Según los evangelios, Jesús fue azotado por orden de Poncio Pilato antes de ser crucificado. Esa columna, que se cree fue descubierta por Santa Elena en el siglo IV durante una visita a Jerusalén, ha sido trasladada y venerada en diferentes lugares a lo largo de la historia.
aunque su autenticidad ha sido cuestionada por algunos, para los creyentes, la columna de la flagelación sigue siendo un símbolo poderoso de la pasión y la redención de Cristo. A través de los siglos, ha servido como un punto de conexión espiritual para los fieles que buscan comprender y reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús en su camino hacia la crucifixión. Cada golpe en la columna parece resonar con el eco del sufrimiento de Cristo, invitando a los creyentes a contemplar el significado de su sacrificio y renovar su fe en su Redentor. Relicario con el cráneo de Santa María Magdalena. Los evangelios bíblicos narran el importante papel de María Magdalena como seguidora de Jesús, siendo testigo de su crucifixión y resurrección. A lo largo de la historia, varias reliquias han sido atribuidas a ella, entre ellas un relicario que se conserva en la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en Francia, el cual supuestamente contiene su cráneo. Este relicario es considerado de gran valor para la cristiandad, y aunque análisis científicos sugieren que el cráneo perteneció a una mujer que vivió en el siglo I, de cabello castaño y que murió alrededor de los 50 años, no hay forma de verificar su autenticidad. A pesar de esto, los creyentes honran esa reliquia cada 22 de julio, cuando se lleva en procesión junto a otras reliquias por las calles de la ciudad. ¿Cómo llegó el cráneo de María Magdalena a Francia? Según la tradición, María Magdalena, junto a Lázaro y Marta, huyeron de la persecución romana en Israel. Se dice que cruzaron milagrosamente el mar Mediterráneo en un pequeño barco sin velas ni remos, llegando a lo que es hoy en día Sainte-Marie de la Mer. Desde allí, continuaron difundiendo el Evangelio y se cree que María Magdalena se retiró a una cueva en la montaña donde vivió hasta su muerte. Esa historia llena de elementos místicos y espirituales ha alimentado la devoción de los fieles a lo largo de los siglos, recordándoles la importancia de la fe y el legado de María Magdalena en la historia del cristianismo. Huellas de Jesús. La historia de las huellas de Jesús nos lleva de vuelta a un momento crucial en la tradición cristiana, cuando San Pedro, huyendo de sus perseguidores en las afueras de Roma, se encuentra con una visión sorprendente: Jesucristo en persona. Según la tradición, Jesús le dice a Pedro que va a Roma para ser crucificado nuevamente. Conmovido por esa revelación, Pedro decide regresar a Roma, aceptando su destino y su propia crucifixión cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. En el lugar donde se encontró con Jesús, se erigió la iglesia del Domine Quo Vadis, donde se conserva un bloque de mármol con las impresiones de los pies de Cristo. Aunque la losa original fue trasladada a la Basílica de San Sebastián Extramuros, en la iglesia del Domine Quo Vadis se exhibe una réplica que atrae miles de peregrinos cada año en busca de milagros y consuelo espiritual. Esa historia llena de simbolismo y devoción nos recuerda la importancia de seguir los pasos de Jesús y estar dispuestos a enfrentar cualquier desafío por nuestra fe. Lanza del destino. La historia de la lanza del destino es tan fascinante como misteriosa, envuelta en leyendas de poder y tragedia a lo largo de los siglos. Según el Evangelio de Juan, un soldado romano atravesó el costado de Jesús con esta lanza durante su crucifixión, y se dice que esta lanza tenía un poder especial. Una versión de la historia cuenta que el soldado, llamado Longino, era ciego, pero al tocar la sangre y el agua de Cristo, recuperó la vista milagrosamente. Impresionado por este evento, Longino se convirtió al cristianismo y fue martirizado por sus creencias. La lanza pasó entonces por las manos de varios líderes poderosos, desde José de Arimatea hasta Carlomagno y Federico Barbarroja, cada uno asociado con su propio destino trágico. Hoy en día existen varias lanzas que se dice son la verdadera lanza del destino, y una de las más famosas se encuentra en el Palacio Imperial de Hofburg en Viena. Esa reliquia expuesta al público como parte del tesoro imperial sigue siendo un recordatorio del poder y la tragedia asociada con la pasión de Cristo, cautivando la imaginación de aquellos que buscan entender los misterios de la fe. Basílica de la Santa Sangre de Brujas. Ubicada en el corazón de la ciudad medieval de Brujas, la Basílica de Santa Sangre es una capilla del siglo XII que alberga una de las reliquias más sagradas del cristianismo, una ampolla que contiene un paño manchado con la sangre de Cristo. Según la tradición, después de la crucifixión de Jesús, José de Arimatea limpió su cuerpo con este paño y lo conservó. La reliquia llegó a Europa durante la Segunda Cruzada. El rey Balduino III de Jerusalén se la entregó a su cuñado, el conde Teodórico de Alsacia, quien la llevó a Brujas. La ampolla en sí es una obra maestra adornada con oro y decorada con figuras de ángeles en cada extremo, simbolizando su importancia y sacralidad. Esta reliquia se encuentra en la capilla superior de la basílica. Diariamente, la ampolla es exhibida para que los visitantes puedan contemplarla y sentir la conexión espiritual con Cristo. Uno de los eventos más destacados es la procesión de la Santa Sangre, que es celebrada el día de la Ascensión.
En esa ceremonia, el arzobispo de Brujas lleva la reliquia por las calles de la ciudad, rememorando su llegada a la misma. Esa tradición, que comenzó en 1291, está precedida por una representación teatral que recrea la historia de la reliquia y otros episodios bíblicos. La procesión no solo es un evento religioso, sino también un atractivo cultural que atrae a miles de visitantes cada año. La Basílica de la Santa Sangre no solo es un lugar de devoción, sino también un testimonio de la rica historia y tradición religiosa de Brujas. Su arquitectura romántica y gótica, junto con la venerada reliquia, la convierten en un destino impredecible para quienes buscan una experiencia espiritual y cultural única. Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una de las reliquias más importantes y misteriosas del Antiguo Testamento. Según la Biblia, fue construida por los israelitas bajo la dirección de Moisés, siguiendo instrucciones divinas. El arca contenía las tablas de los 10 mandamientos grabadas por Dios en el monte Sinaí. Este cofre sagrado es considerado un símbolo de pacto entre Dios e Israel y se creía que poseía poderes sobrenaturales. A lo largo de la historia, el arca jugó un papel crucial en las batallas y la supervivencia del pueblo israelita y por ello era trasladada frecuentemente debido a los constantes conflictos. Finalmente fue llevada al Templo de Salomón en Jerusalén, donde permaneció por aproximadamente 400 años. Sin embargo, tras la conquista de Jerusalén por los babilonios y la destrucción del templo, el destino del arca se convirtió en un enigma que persiste hasta hoy. Diversas teorías y leyendas han surgido sobre el paradero del arca. Según el primer libro de los Macabeos, el profeta Jeremías la escondió en una cueva en el monte Nebo, diciendo que permanecería oculta hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo. Otra tradición sugiere que el arca fue trasladada a Etiopía y actualmente se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Solo el guardián del arca tiene permiso para verla, lo que añade un aura de misterio y reverencia a esta reliquia. El Arca de la Alianza no es solo un símbolo religioso, sino también un objeto de fascinación para arqueólogos, teólogos e historiadores. Su influencia en la cultura y la religión sigue siendo significativa, y las búsquedas y especulaciones sobre su ubicación continúan capturando la imaginación del mundo. Sudario de Oviedo. El Santo Sudario de Oviedo es una de las reliquias cristianas más veneradas, considerada por muchos como el paño que cubrió el rostro de Jesús después de su crucifixión. Ese sudario está depositado en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador en Oviedo, España, y su existencia se menciona por primera vez en un documento el 14 de marzo de 1075. La historia del sudario de Oviedo se remonta a tiempos antiguos. En el año 614, ante las invasiones persas, el Arca Santa, que contenía el sudario y otras reliquias, fue trasladada de Jerusalén a Alejandría y luego a España, entrando por Cartagena y finalmente llevada a Oviedo por el obispo de Écija. Se cree que el sudario fue colocado en el arca en el siglo VIII para protegerlo de las incursiones musulmanas. Durante la Edad Media, la fama del sudario de Oviedo atrajo a numerosos peregrinos, a pesar de las dificultades del viaje a través de la cordillera cantábrica. Hoy en día, debido a su delicado estado de conservación, el sudario solo se expone al público 3 veces al año: el Viernes Santo, el 14 de septiembre y el 21 de septiembre. El sudario de Oviedo ha sido objeto de numerosas controversias. En particular, una prueba de carbono 14, realizada hace unos años, lo dató entre 1260 y 1390, lo que contradice su antigüedad. Sin embargo, muchos científicos y creyentes argumentan que la reliquia podría haberse contaminado en un incendio en 1532, lo que invalidaría los resultados de la prueba. A pesar de las dudas, el sudario sigue siendo una reliquia central del cristianismo y un símbolo de la fe para muchos. Fragmentos de la Cruz de Cristo. Los fragmentos de la Cruz de Cristo son algunas de las reliquias más reverenciadas en el cristianismo. Según la tradición, la cruz fue descubierta por Santa Elena, madre del emperador Constantino, durante un viaje a Jerusalén entre 326 y 328. La historia de este descubrimiento se ha relatado en numerosas fuentes hagiográficas y artísticas, y su impacto en la cristiandad ha sido profundo. Elena encontró la cruz de Cristo junto a las 2 de los ladrones crucificados con él. Para identificar la verdadera cruz, se dice que probó su poder curativo en una mujer enferma, quien recuperó la salud al contacto con la auténtica cruz. Tras ese milagro, Elena dividió la cruz en varias partes, distribuyéndolas entre las ciudades de Jerusalén, Constantinopla y Roma. Con el tiempo, esos fragmentos se dividieron aún más, permitiendo que la reliquia de la cruz llegara a diversas partes del mundo cristiano. En Roma se conservan fragmentos en la Basílica de Santa Croce y Jerusalén,
una iglesia construida sobre tierra traída de Tierra Santa. Esa basílica es un tesoro de reliquias y arte sacro. Y la Stauroteca, un relicario en forma de cruz, contiene fragmentos preciosos del madero original. La veneración de la cruz se extendió por toda Europa, en lugares como Notre Dame de París, la Catedral de Pisa y Santa María del Fiore en Florencia, se conservan importantes fragmentos. A pesar de que según el estudio de Roald de Fleury, los fragmentos conocidos no forman una cruz completa, su simbolismo y veneración sigue siendo inmensos. La historia de la cruz de Cristo no solo es un testimonio de fe, sino también un reflejo del deseo de la humanidad de conectarse con lo divino. La cruz como símbolo del sacrificio y la redención continúan siendo un pilar central en la iconografía y la espiritualidad cristiana. Reliquia de los Reyes Magos. Las reliquias de los Reyes Magos se encuentran en la Catedral de Colonia, Alemania, y son uno de los tesoros más venerados de la cristiandad. En 1164, el emperador Federico Barbarroja trasladó esas reliquias desde Milán a Colonia, un acto que marcó el inicio de la construcción de la imponente Catedral Gótica, cuya edificación se prolongó durante más de 600 años. La historia de estas reliquias es fascinante. Según la tradición, la emperatriz Helena, madre de Constantino, rescató los restos de los Reyes Magos y los trasladó a Constantinopla en el siglo IV. Posteriormente, las reliquias fueron llevadas a Milán antes de llegar a Colonia. La Catedral de Colonia, con sus impresionantes dimensiones y rica en decoración, se construyó para albergar adecuadamente este tesoro. El relicario de los Reyes Magos, una obra maestra de la orfebrería medieval, está situado detrás del altar mayor de la catedral. Con una longitud de 2.20 metros, está hecho de oro y plata macizos, adornado con esmaltes y joyas. Dentro del relicario se encuentran los cráneos de Melchor, Gaspar y Baltasar, cada uno envuelto en terciopelo y seda. Este relicario es considerado el sarcófago más grande del mundo y es una pieza central de la catedral. La Catedral de Colonia, con sus torres que se elevan a 157 metros, sus colosales puertas de bronce y sus vitrales, es una maravilla arquitectónica y un importante centro de peregrinación. El Tesoro de los Reyes Magos, junto con el impresionante relicario y la Capilla de los Tres Reyes, atrae a millones de visitantes cada año, quienes vienen a rendir homenaje y a maravillarse ante esta manifestación de fe y arte. La Santa Cuna. La Santa Cuna, conocida también como la Cuna del Niño Jesús, es una de las reliquias más importantes y veneradas del cristianismo. Esta cuna se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde se ha preservado y venerado durante siglos. Según la tradición cristiana, la cuna es el pesebre en el que fue colocado Jesús recién nacido. La historia de la Santa Cuna comienza con la devoción de los primeros cristianos que desde el siglo I han conservado objetos y reliquias relacionados con la vida de Jesús. En el siglo VII, San Sofronio, patriarca de Jerusalén, envió fragmentos del pesebre de Belén a Roma como un regalo al Papa Teodoro I. Esos fragmentos se integraron en la Basílica de Santa María la Mayor, donde se convirtieron en uno de los objetos más sagrados. El relicario que alberga la Santa Cuna es una obra de arte en sí misma. Creado por el escultor Giuseppe Valadier, es una estructura de plata dorada decorada con esmaltes y piedras preciosas. Este relicario se encuentra en la cripta de la Natividad, bajo el altar mayor de la basílica, y es objeto de especial veneración durante la Navidad, cuando miles de fieles acuden para contemplarlo y rendir homenaje al nacimiento de Cristo. La Basílica de Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas papales de Roma y uno de los templos más antiguos de la cristiandad. Fundada en el siglo IV, su importancia no solo radica en la reliquia de la Santa Cuna, sino también en su rica historia y magnífica arquitectura. Con mosaicos bizantinos, frescos renacentistas y un campanario medieval, la basílica es un testimonio de la fe y el arte a lo largo de los siglos. Las reliquias de San Francisco de Asís. Las reliquias de San Francisco de Asís se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís en Italia. San Francisco, fundador de la Orden Franciscana y uno de los santos más venerados del cristianismo, falleció en 1226 y fue canonizado 2 años después. Su tumba y las reliquias se han convertido en un importante lugar de peregrinación. La Basílica de San Francisco, construida en el lugar donde fue enterrado el santo, es una maravilla arquitectónica dividida en 2 niveles, la Basílica Superior y la Basílica Inferior. La Basílica Superior es famosa por sus frescos, que ilustran la vida de San Francisco y fueron creados por artistas como Giotto, Cimabue y Simone Martini. La Basílica Inferior alberga la cripta con la tumba del santo. En la cripta se encuentran algunas de las reliquias más preciadas de San Francisco, incluyendo su túnica,
sus sandalias y algunos escritos. Esos objetos ofrecen una conexión tangible con la vida y la espiritualidad del santo, quien es recordado por su amor por la naturaleza, su humildad y su compromiso con la pobreza y la paz. Las reliquias de San Francisco no solo son objeto de devoción religiosa, sino también de estudio histórico y cultural. Cada año, miles de peregrinos y turistas visitan Asís para honrar al santo y admirar la belleza y el arte de la basílica. Las celebraciones en honor a San Francisco, especialmente el 4 de octubre, día de su festividad, atraen a multitudes que vienen a participar en procesiones, misas y eventos especiales. Santo Velo de la Virgen María. La historia del Santo Velo de la Virgen María es una fascinante mezcla de misterio y devoción que ha perdurado a lo largo de los siglos. Este es considerado una reliquia sagrada por los cristianos, representando la presencia espiritual de María, la Madre de Jesús. La tradición de esta reliquia se remonta a los relatos del Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio según Lucas. Aunque no se menciona específicamente un velo usado por María, las tradiciones culturales de la época hacen probable que ella llevara uno como símbolo de modestia y respeto, particularmente en contextos religiosos. La primera referencia escrita del Santo Velo se encuentra en los escritos del Papa Gelasio I, quien fue papa desde 492 hasta 496. Allí menciona la veneración del velo como una reliquia sagrada relacionada con María, indicando que esa práctica ya existía y era significativa para los cristianos de la época. Esta mención inicial marca el comienzo de una larga historia de devoción y veneración hacia esta reliquia. A lo largo de los siglos, diversas historias y leyendas han narrado el viaje del velo por diferentes regiones. Se dice que fue trasladado de Jerusalén a Constantinopla, donde fue venerado en el monasterio del Chalcoprateia. Esas narraciones demuestran la importancia espiritual atribuida a él y su relevancia en la devoción a María desde los primeros siglos del cristianismo. Uno de los destinos más notables del Santo Velo es la Catedral de Chartres en Francia. Según la tradición, fue llevado ahí en el siglo IX por Carlomagno. La catedral se convirtió en un importante lugar de peregrinación, atrayendo numerosos fieles que venían a venerar la reliquia. El velo se guarda en un relicario de oro junto al altar mayor y ha sido central en muchas tradiciones locales a lo largo de los siglos. Se cree que el velo ha protegido a los fieles contra numerosos peligros y males, incluyendo hambrunas, guerras, epidemias y los estragos de la Revolución Francesa. El Santo Velo, que mide más de 6 metros de largo y está hecho de seda, ha sido objeto de estudios científicos que han confirmado su diseño sirio y su datación en el primer siglo. Cada año, el 15 de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora, se lleva el velo en procesión por la ciudad de Chartres, una tradición que sigue atrayendo a muchos devotos. Otro lugar asociado con esta reliquia es la Catedral de San Pedro en Roma. Algunas tradiciones sostienen que el velo fue trasladado a Roma y colocado en esa catedral. La presencia de las reliquias marianas, incluido el velo en las iglesias romanas, ha ayudado a fortalecer la devoción a la Virgen María en la capital de la Iglesia Católica. El Santo Velo de la Virgen María está rodeado de relatos de curaciones milagrosas. Los devotos han confirmado haber sido curados de enfermedades físicas y espirituales tras orar ante la reliquia. Esas curaciones incluyen enfermedades incurables como el cáncer, trastornos neurológicos y enfermedades del corazón, son vistas como signos de la gracia divina y la intercesión de la Virgen María. Muchos de esos testimonios han sido investigados y documentados por la Iglesia, reforzando la devoción al velo y su percepción como un canal de gracia y sanación. Esos relatos de curaciones milagrosas continúan inspirando a los fieles a buscar la intercesión de la Virgen María en sus propias necesidades de sanación y recuperación. La profunda devoción y fe en el poder del Santo Velo de la Virgen María sigue siendo una fuente de esperanza y fortaleza para muchos cristianos alrededor del mundo. Sangre de San Genaro. La sangre de San Genaro es la reliquia cristiana más preciosa y solemne en la ciudad de Nápoles. Se conserva en dos ampollas guardadas en una caja fuerte con doble cerradura en la catedral. Una está llena de 3/4 partes, mientras que la otra está medio vacía porque parte de su contenido se lo llevó a España el rey de Nápoles Carlos III de Borbón. Se cree que la sangre fue recogida por Eusebia, la nodriza del santo, inmediatamente después de su martirio. Eusebia la entregó al entonces obispo de Nápoles, y el culto al santo se extendió rápidamente por toda la ciudad. Fue necesario ampliar la catacumba dedicada a él porque muchos cristianos querían ser enterrados junto a San Genaro. Sus tumbas se adornaron con sus imágenes y ya en el siglo V, el mártir Genaro era considerado santo,
Según la antigua costumbre eclesiástica o canonización confirmada posteriormente por el Papa Sixto V en 1586. En 472, durante una violenta erupción del Vesubio, los napolitanos acudieron en masa a la catacumba para pedir su intercesión, iniciándose así la costumbre de invocarle en terremotos y erupciones. A partir de ese año, San Genaro empezó a asumir el rango de patrón principal de la ciudad en sustitución del entonces patrón Agripino. Durante otra erupción en 512, fue el propio obispo de Nápoles, Esteban I, quien inició las oraciones propiciatorias. Más tarde hizo construir una iglesia en su honor, sobre cuyos cimientos se erigió la actual catedral, colocando el cráneo y el relicario con las ampollas de sangre en la cripta de aquella primera iglesia. Según un documento antiguo, la licuefacción se produjo por primera vez el 17 de agosto de 1389, pero no se excluye porque no está documentado que también se produjera antes. El prodigio de la licuefacción de la sangre de San Genaro se produce 3 veces al año. El 19 de septiembre, fecha en que el mártir fue decapitado en el 305 después de Cristo. El 16 de diciembre, en el aniversario de una terrible erupción del Vesubio, el famoso volcán de Nápoles, en 1631, que fue detenida según la creencia popular por intercesión del santo, y el primer domingo de mayo, en recuerdo del traslado de los restos mortales de la ciudad romana de Puzzuoli a las catacumbas de Nápoles. Sobre este hecho, reconocido oficialmente por la Iglesia, la ciencia ha intentado dar diversas explicaciones no sobrenaturales, sin que sin embargo hayan resultado convincentes. En realidad, los científicos nunca han realizado ninguna comprobación sobre la reliquia, y para los fieles, el fenómeno sigue sin explicación. Ahora dime, ¿cuál de esas reliquias te gustaría ver en persona? Cuéntanos en los comentarios. Acá te dejamos 2 opciones que seguramente te encantarán.